Estrategia final. La oposición revela sus planes que buscan impedir la elección constituyente. Un paro general de 48 horas los días 26 y 27 de julio y una toma de Caracas para el 28. El pueblo de Venezuela tiene que activar la huelga general. Todo el pueblo de Venezuela tiene que venirse a Caracas y prepararnos para el boicot cívico electoral. La oposición está bajo una enorme presión y parece jugárselo todo, con el arresto de uno de los magistrados recién electos al Tribunal Supremo y la amenaza de nuevas detenciones, incluyendo a diputados. Nosotros no tenemos ninguna duda en calificar este acto como un acto de terrorismo de Estado. El presidente Nicolás Maduro amenazó este domingo con la detención de todos los magistrados nombrados por el Parlamento. Todos van a ir presos, uno por uno, uno detrás de otro. El uso del terror por un lado y el uso de la represión del otro por parte del gobierno, que ya ha superado los 100 muertos en casi 4 meses de protestas, con miles heridas y detenidas. Estamos hablando ya del número de arrestos, 4.552 personas han sido arrestadas en el país hasta ayer. Una de las últimas víctimas, el violinista Willy Arteaga, uno de los símbolos de resistencia, herido en el rostro por disparo de perdigón. Recuperado, regresa a la calle a seguir tocando sus melodías y denunciando al gobierno. Tenemos una Venezuela libre y ese es el objetivo principal. La presión también la recibe el gobierno, que sigue adelante con la elección de la constituyente el próximo domingo. Decenas de gobiernos han solicitado su suspensión y hasta el presidente Nicolás Maduro ha considerado posponerla. Trajeron un mensaje a mí, que si yo estaba dispuesto a posponer la constituyente unas 2, 4 semanas para ellos inscribirse, le dije sí. Pero la condición de Maduro es que la oposición se comprometa que participará con sus candidatos en la elección, punto en que no hay acuerdo. En tanto que el país está de nuevo en una cuenta regresiva llena de incertidumbre. Un temor que están viviendo los venezolanos, que parecen prepararse para días de fuerte agitación social en las calles, con compras nerviosas en los supermercados y acumulando agua y comida ante una posible confrontación. En Caracas, Venezuela, Francisco Urreistieta, Univisión.